Hoy han hecho el anuncio de la Brawl Dog y en este vídeo te voy a decir todas las pistas que salen en él, todo lo que tenemos confirmado y diferentes teorías que podrían llegar a salir mañana. Así que vamos allá. El título dice que van a volver las mega cajas a Brawl Stars. La imagen del anuncio no se puede observar mucha cosa ya que solo hay una mega caja llorando destrozada, que es una referencia a cuando se eliminaron las cajas. En la miniatura de la Brawl Dog tampoco hay mucha cosa que observar, ya que por una parte tenemos una mega caja, una silueta que debe ser de un nuevo Brawler y Frank, uno de los líderes de Brawl Stars. En el tráiler simplemente muestran una máquina del tiempo y nos dicen que nos esperemos a mañana, que es cuando sale la Brawl Talk, para ver lo de las mega cajas. Pero aquí lo interesante es la descripción, ya que pone que esta Brawl Talk trae de vuelta el artículo más solicitado de todo Brawl Stars, es decir, las cajas, y además viene junto a dos Brawlers nuevos, por lo tanto esto ya está confirmado, muchos aspectos y varias mejoras a las funciones sociales, cosa que hasta ahora no sabíamos. Y si nos fijamos en los hashtags, podemos ver que uno de ellos es Classic Brawl, por lo que se confirma que regresarán cosas del Brawl Stars antiguo, y eso le da sentido a este icono que aún no nos han dado y que seguramente nos regalarán mañana en la Brawl Talk con un QR. Y no nos dicen nada más, ¿vale? Ahora sabemos que van a volver las cajas. ¿Pero qué más sabemos de la Brawl Talk? Primero tenemos las 6 hipercargas que se mostraron en el vídeo del evento, que aunque no estén 100% confirmadas, es probable que salgan. Luego tenemos estas dos skins de aquí, que son las ganadoras del Supercell Make de Amber y de Mr. P. También tenemos esta encuesta, y aún no sabemos los resultados, pero lo que sí que sabemos es que va a volver uno de estos tres modos en la siguiente actualización. Luego tenemos el rework confirmado a Frank y el posible rework a Meg. Muy posiblemente llegue también la skin de Frank modo rey y los pins de Clash Royale. Y también desde hoy sabemos que van a hacer mejoras a las funciones sociales. Y ya a partir de aquí todo son teorías, entre ellas la posible colaboración con McDonald's, lo que incluiría skins de comida. De hecho, el trailer de la Brawl Talk tiene una descripción aparte, en la que pregunta qué helado es nuestro favorito, cosa que no tiene nada que ver con el tema de la Brawl Talk en sí, pero sí que tiene que ver con comida, por lo que a lo mejor es alguna pista sobre una temporada que solo sea de comida. Y luego ya por último tendríamos estas skins de Mortis, que yo lo vería poco probable porque Mortis no tiene hipercarga y por lo tanto no cuadrarían. Y nada más, así que ya veremos con exactitud mañana en la Brawl Talk.